Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Lo que estoy viendo de las celebraciones de muchos jugadores de Argentina después de haber ganado el Mundial me está pareciendo algo bochornoso. El Kun Agüero, el Dibu Martínez, De Paul, en fin, creo que se salvan muy pero que muy pocos. Por supuesto, ahora veremos todas esas celebraciones, todos esos gestos polémicos, aquí en un vídeo resumido. Pero por supuesto nada de esto ha pasado desapercibido ni en el planeta fútbol ni por supuesto en el chiringuito de jugones. Porque hemos visto al José Álvarez más lamentable defendiendo todos estos actos y ha sido brutalmente retratado y destrozado en pleno directo. No solamente por un tertuliano sino que por varios. Pero la respuesta de Juanfe Sanz, que ya sabéis que no me cae especialmente bien por ser como es con Vinicius, y además un festival de zascas que también le da Iñaki Cano, que dejaron a José Álvarez literalmente sin palabras. Ahora que hablamos de José Álvarez, cabe recordar que el bueno de José es íntimo amigo del Kun Agüero y que por lo cual es muy pero que muy cercano a la selección argentina y claro, tiene que defenderlos a toda costa. Lo que no sabían eran las palabras que iban a tener contra él en medio del programa, llegando hasta el punto de que dejó de hablar. Por supuesto, reaccionaremos a todo esto, a las celebraciones de algunos jugadores de Argentina, a lo que ocurrió con José Álvarez en medio del chiringuito, no sin antes recordaros que vuestros likes son muy, pero que muy importantes, ya que YouTube recomienda canales y contenido como el mío en base al apoyo que tengan mediante estos likes. Así que si te gusta el contenido, si te gusta el canal y quieres verlo crecer, deja tu like, es totalmente gratis. Yo estaré muy pero que muy agradecido y dicho esto, empezamos con el vídeo, chicos. Y bien, chicos, os voy a dejar con un pequeño resumen en forma de vídeo para que entendáis mejor el contexto con todos estos gestos y celebraciones polémicas después de que los jugadores argentinos ganaran la Copa del Mundo. Camavinga. Dibu es el que va a consolar a Kylian Mbappé. Y cinco minutos después está cantando lo de Mbappé está muerto. No sé, algo que significa un poco cántico, de... Es que es el vestuario. Es el vestuario. Hay algunos, claro, hay algunos rival, jugadores, Josep... Yo, de verdad... Hay algunos jugadores que son expertos en meter la pata. Pero Juanfe... Y Dibu Martínez es un experto Juanfe, en meter la pata. Pero tiene que gesto, hacer... Tiene un gesto de mala educación. El gesto más desagradable del Mundial es ponerse un trofeo oficial de la FIFA en los genitales delante de 85.000 personas. En el vídeo que os he mostrado no aparece el Dibu Martínez por ningún lado consolando a Kylian Mbappé, pero tranquilos, que yo os lo muestro. Y es que ¿cómo tienes que ser de doble cara para justo después de ganar en la tanda de penaltis, irte hacia Kylian Mbappé, decirle de todo que eres el mejor, venga, levántate, tendrás más oportunidades, para que acto seguido vayas al vestuario y digas que está muerto riéndote de él? Pero eso no es lo peor. ¿Qué opináis de esta foto? Y lo mejor de todo es que Messi está al lado. No sé cómo va a estar el vestuario del PSG después de todo esto. Pues bien, a José Álvarez le parece normal. Es más, dice, lo de Kylian Mbappé lo tenía que hacer. Juanfe, un mínimo de educación. Juanfe. Tenía el balón en la mano, le señaló cuatro veces con el balón en la mano y cuando Tchouaméni iba a coger el balón se lo tiró. 15 metros a un lado.
fútbol. ¿Qué diría que es fútbol? ¿Sabéis qué hizo el Dibu después de fallar el penalti? Coger el balón y vas a ser un mentira, mentira. ¿Cómo que no? Mentira. Cuando Tchouaméni falla el penalti, que ni siquiera lo para, sí, se pone a bailar en la cancha. Se pone a hacer un baile ridículo. ¿Y qué hace después? Ridículo, claro. Un baile ridículo. Ridículo, que ni si... para el penalti lo celebra bailando. Lo ha tirado un compañero, un de profesión, al que le has vacilado tirando el balón. ¿Qué? Pero es fútbol, es el mundial. Coge el balón y se le gana. Lo mejor de todo esto es que al principio lo niega absolutamente todo. No, le da el balón, claro. Cuando Juanfe sabe lo que ocurrió realmente porque estuvo en el estadio y envió el balón a 15 metros, ya empieza a recular y a decir que no, hombre, que eso es fútbol. A mí esto de que se blanquee de alguna manera las faltas de respeto que ocurren durante los partidos diciendo que es fútbol, a mí me da bastante asco. Y ahora vamos con lo de Iñaki Cano, que también le da lo suyo. Iñaki, yo lo entiendo. Ignacio es de esa generación, ¿eh? Ha estado todos los años con ellos. Bueno, ¿qué quieres? Que habría si quieres ido... no lo digo. A ver, pero que el alma decir pero que fue un problema. Que ha tenido demasiado protagonismo el Kun Agüero. Que ha tenido protagonismo. Cogiéndole a hombro. ¿Sabes por qué? Joder, ¿sabes por qué? Si porque ha ganado él el Mundial y no lo ha ganado. ¿Sabes por qué? Porque el capitán quería y todo el vestuario quería, pero sobre todo Leo Messi quería que el que lo llevara a hombros con el Mundial fuera el Kun Agüero porque es su mejor amigo. Pues ya está, ya sé, ha sido entonces, importantísimo dentro del vestuario. ¿De qué iba en el staff de la selección argentina? Iba. En el vestuario, entró en el túnel de vestuario con los holandeses a montar bronca. ¿Qué quieres que te diga? Porque el vestuario para llevarle, para tocar el bombo, para llevarle a hombros, para grabar, para llamar carapinga a Camavinga. Para llamar carapinga a Camavinga. Y es que Iñaki Cano tiene toda la razón. Como una persona que ni siquiera ha jugado el Mundial, por la razón que todos conocéis, que es algo desagradable, ha podido estar en todas las polémicas, o en la mayoría de las polémicas. Estuvo en la tangana contra Holanda, le llama carapinga también a Camavinga, está en el trenecito cuando todo el mundo dice que Mbappé está muerto. Chico, ve allí y disfruta, no te metas en polémicas, vamos, digo yo. Pero bueno, esto ha sido recurrente en prácticamente cada victoria que ha tenido Argentina, algo que a mí me parece totalmente lamentable. Yo lo que estoy deseando es ver vuestras opiniones al respecto, de las celebraciones, de lo que dice José Álvarez, en fin, de todo lo que hemos tocado hoy. Por supuesto, suscríbete, dale like y comparte si te gusta el contenido y el canal, y si no, esperaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.